somos gamers. Todos somos esports. Todos somos Pro Gamer Podcast. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 73 de Pro Gamer Podcast. Yo soy Leonardo Nkajima y este es el podcast de videojuegos e eSports de RPP Noticias. Una nueva semana y estamos otra vez aquí todos los cuatro miembros del podcast para hablar sobre videojuegos, sobre lo que más nos gusta y sobre lo que nos entretiene cada noche o cada día. Ya dependerá de los horarios que cada uno le agarra al play o a la computadora. Como siempre, no estoy solo y a mi lado izquierdo virtual, bueno, en realidad creo que está debajo en el Discord, porque siempre grabamos en Discord debido a la pandemia, está mi buen amigo Fernando Chukiyanki. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo está, gente? ¿Qué tal? Una semana más y ya no pasó un mes antes de volver a grabar, así que estamos en racha, estamos en racha. Pero no sale, porque ahí te lo edito en un mes y no sale, no sale. No. Nada, en verdad, un gusto volver a juntarnos todos. De nuevo estamos los cuatro y nada, para darle con todo en este programa que está cargado de noticias, de juegos y un buen especial que se viene más adelante. ¿Cómo estás, Klaus? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Premier Podcast. Y hoy día he estado muy ocupado, o sea que no puedo pensar mucho, pero sí hay un montón de noticias de qué hablar. Y en especial hay un tema muy interesante porque yo he jugado el juego. Yo he seguido bastante la serie, o sea, de que tengo mucho que decir acerca del tema que se viene. ¿Qué decirlo? De Resident Evil, que ya vamos a estar hablando en el episodio, bueno, en el tema central de este episodio. Eiffel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Qué chévere estar con ustedes aquí una semana más, feliz de poder grabar. Espero que la maldición de Fer no nos caiga y que no nos sale. Así que muy emocionada por el tema central. Hay bastantes cositas chéveres de las que hablar y bueno, a empezar de una vez. Gracias, estamos acá los cuatro otra vez por segundo episodio consecutivo. Y ahí estamos ya en racha ya. ¿Cómo nos estamos salando nosotros mismos, no? Estamos lanzando como para salarnos, para que no vuelva a pasar. Pero o sea, acá estamos, así que hay que aprovechar. Pasamos a lo que hemos jugado este fin de semana. Lo que jugamos esta semana. Gente, ¿qué han jugado este fin de semana? Bueno, ¿qué han jugado en los últimos días? Yo he visto un par de reseñas de Fernández más consolas, pero también he visto historias acá de Clock y de Eiffel. Quiero saber qué han estado jugando. Primero, Fer, ¿qué has estado jugando tú? A ver, bueno, como les comenté en el programa anterior, estuve jugando Outriders, que es este shooter en tercera persona de Square Enix, que es bueno, en verdad está desarrollado por People Can Fly, ¿no? Que es una desarrolladora que yo le tengo bastante cariño porque ha hecho uno de los mejores shooters que he jugado ever, que es este Bulletstorm, que es este una combinación. Si no lo han jugado, denle una chequeada. Es Tony Hawk combinado con shooter, así, tal cual. O sea, no, el objetivo no es matar, el objetivo es sacar la mayor cantidad de puntaje matando a alguien. Es hacer un 360 en el cielo mientras lanzas una bala en la cabeza. Claro, es que tienes que usar el entorno para, por ejemplo, disparas a un jugador, tienes un lazo, entonces lo atraes al jugador, le tiras un patadón y lo incrustas con unas púas y ahí vas ganando puntaje, ¿no? Mientras haces así, no son como así, no combos, es un mate de risa. Entonces, obviamente, al tener ese antecedente, yo esperaba muchísimo de Outriders. Lamentablemente, el juego terminó siendo... no terminó colmando todas mis expectativas, pero sí terminó entreteniéndome un poco. O sea, la esencia de People Can Fly se ve en los poderes. O sea, es un mal shooter, tengo que decirlo, es un mal shooter. Tiene pésima cobertura, las armas se sienten genéricas, no se sienten diferenciadas. Pero el diferencia, creo yo, está en que todos los personajes tienen poderes. Puedes escoger entre cuatro tipos de personaje y tienen poderes especiales dependiendo de la habilidad que escojas, ¿no? Hay piromaníaco, hay mago, hay tanque, y cada poder cada tipo tiene un poder especial. Y que puedes, lo genial es que los poderes, el cooldown de los poderes es cortísimo, en 5 segundos ya tienes nuevamente poder. Entonces, más que disparar, es un festín de disparar, de lanzar poderes, ¿no? Entonces, lo bueno, o sea, se han dado cuenta de que el shooter, como shooting es malo, entonces
han enfocado más todo el juego en lo que es lanzar los poderes, ¿no? Y es todo un despliegue audiovisual muy chévere. Vas así atacando, haciendo explotar enemigos, todo. Y el juego, sinceramente, gana muchísimo más cuando lo juegas con gente, ¿no? Con amigos. Lamentablemente, el juego llegó al mercado con muchos problemas técnicos, problemas de servidores. Y peor, o sea, si quieres jugar todo en solitario, la campaña solamente, no puedes porque había problemas de servidores y el juego te exige estar conectado a los servidores para poder jugar, aunque sea solo, en solitario, ¿no? Entonces, esos problemas han tenido el juego. Y particularmente yo, lo cuento en mi análisis, tenía un problema que sinceramente me impidió terminar el juego. Esta es la primera vez que hago un análisis sin haber llegado a los créditos. El juego simplemente se rompió. O sea, felizmente ya vi en el progreso que me faltaba poco para llegar al final, pero llegué a un punto en el cual no podía avanzar más. Simplemente, o sea, llegaba a un punto, me pedían hacer una acción, la hacía y la pantalla se ponía azul, el Play 4. Y en todo momento. O sea, he repetido, sin mentirles, como 10 veces, con la demora que significa reiniciar el juego, porque ustedes saben de que tienen que reiniciar el juego. Hasta que cargue, tengo que conectarme a los servidores. Y conectarse a los servidores de ese juego era, pues, es todo un trance que demoraba hasta a veces 5 minutos en agarrar el servidor, imagínense. Así que ha sido todo un estrés querer terminar el juego y no poder. Lo malo es que... Sí, es feo. Y lo malo es que no es algo... O sea, yo pensé que, obviamente, dije, pucha, yo como estoy jugando Play 4, ya la versión ya vanilla es peor todavía, o sea, ya es la versión más menos beneficiada, ¿no? Me acordé incluso de Cyberpunk, ¿no? Pero leyendo foros, he visto y averiguado de que estos problemas de servidores y problemas de juego así con glitches que te impiden terminarlo, no son exclusividad de Play 4, han habido problemas en Play 5, en Xbox. Entonces, da la sensación de que el juego llegó con demasiados problemas. Entonces creo que eso me impidió, o sea, ya terminarlo, ¿no? Y creo que me gustaría recomendarlo, pero creo que es una recomendación de acá a futuro. O sea, me imagino de que acá unos meses ya el juego estará ya completamente parchado, ya con problemas solucionados, y ahí recién será una opción ya recomendable. Pero actualmente, como llegó al mercado con tantos problemas y glitches, No lo recomiendo, sinceramente. Pero eso es bien grave, que no puedas ni terminar el juego y que no seas el único que le pase eso, es muy muy grave. ¿Qué pasa? Sí, y como te digo, no, y más que nada los problemas de servidores, creo yo, que es el conveniente más preocupante, porque como el juego te exige estar conectado a los servidores, o sea, que no haya servidores, o sea, no puedes ni jugarlo. Hace injugable, exacto. Todas estas cosas que dice, califica injugable el juego. Y un juego puede tener mil cosas, mil bugs, no sé, que acá se ve mal, aparecen arbolitos por acá, pero si no puedes jugarlo ya, o sea, deja de cumplir con su objetivo principal. Es un juego, tiene que poder jugar, si no se puede jugar, está mal, ¿no? Creo que es uno de los principales errores en los que pueden caer las desarrolladoras. Por hecho, uno de los más grandes errores que deben de temer en los que caiga su juego, pero bueno. Sí, esperemos, pues, lo siento mucho porque, como dije, o sea, sacando los problemas y, bueno, obviando de que el juego como shooter no es tan bueno, las sensaciones que tenía usando los poderes y cuando lograba jugar con amigos y hacer esa combinación de, porque obviamente si estás con tres amigos jugando y lanzas los poderes a la vez, todo se vuelve un festín de luces, explosiones, llega a ser bastante divertido. Pero como les digo, o sea, hay tantos problemas técnicos y de conexión que no me permiten decir que el juego es recomendable ahora. Pero sinceramente, de que unos meses se solucionen esos problemas y ya lo puedo recomendar, ¿no? Bueno, esa fue una experiencia negativa. Y a la otra orilla tuve una de las experiencias más satisfactorias en lo que va del año. Es con Cyber Shadow, que es un juego independiente lanzado en enero, que sinceramente pasó completamente desapercibido en mi radar. No lo tenía. Y la gente de Nintendo me pasó un código para lanzar en la versión de Switch. Y sinceramente es una delicia el juego. Es un tributo a la era de los 8 bits. El juego es bastante inspirado en Ninja Gaiden, en los originales, obviamente, no en los 3D.
no solamente en la estética, porque el personaje es un ninja, sino también en la dificultad del juego, que es extenuante, a veces hasta dices que injusto, pero es la satisfacción de insistir y insistir y insistir y saber que no te puedes equivocar en nada para poder llegar al save. Es una sensación muy gratificante. O sea, particularmente a mí me gustan ese tipo de juegos que te retan y te obligan a ser casi perfecto para llegar hasta el punto final, hasta el save, y decir lo logré. Y en verdad este juego ha tenido esa sensación en mí. O sea, ha habido secciones que le he tenido que hacer 30 veces, pero no me ha importado porque cuando lo conseguí me olvidé de todos los ajos y cebollas que lancé por haber muerto tontamente, o por darme cuenta de que tienes que ser muy exacto, ¿no? En saltar las plataformas, en evitar a los enemigos. Y como les digo, es aparte de la inspiración que les digo de Ninja Gaiden, hay cosas que ves de Mega Man, hay cosas que ves del propio Castlevania, hay cosas que ves de Contra incluso. O sea, de hecho hasta me he encontrado cosas de Super Mario, o sea, de así como tipo de manera de conectarte a ese estilo de encontrar secretos, así, o sea, cosas así. Se nota que el juego ha sido bastante inspirado en eso. Y uno de los detalles que me ha encantado y que creo que le pondría 10 de 10 a esa sección es la música. Genial, simplemente genial. Tiene música ágil, rockera, tiene piezas que coquetean con el metal. Hay otras así de misterios, así. Sinceramente es una gran selección musical. El juego, un detalle que destaco, que el juego es tan bueno que está hecho solamente por una sola, prácticamente por una sola persona. Es un desarrollador finlandés, que después ya sí se asoció con un estudio publicador y que le ayudaron con la música. Eso sí, la música sí es de otro compositor. Pero el juego prácticamente en su totalidad fue hecho por una sola persona, y es algo creo que vale la pena destacar. En resumidas cuentas les digo, o sea, para mí ha sido uno de los mejores juegos que he jugado en lo que va del 2021, así que se los recomiendo sinceramente. Cyber Shadow está en prácticamente todas las plataformas, denle una oportunidad, está $20, así que el juego no es muy largo, o sea, no es muy largo entre comillas, lo puedo decir, porque, o sea, la campaña son 10 capítulos, pero en repetir y repetir yo le he invertido cerca de 10-15 horas y hasta llegar al final, ¿no? Así que imagínense, se multiplica la cantidad de tiempo invertido por, como les digo, la dificultad y el hecho de repetir y repetir las secciones hasta lograr conseguirlo, ¿no? Eso es lo que estaba jugando. Empecé a jugar apenas fue un par de horas de Resident Evil Village, pero creo que todavía no les puedo decir ya una opinión formada. O sea, recién es un primer cachito, es una pequeña impresión, así que eso se lo dejo a Cloj, a Eiffel, que ya lo han estado jugando un poco más. Buenazo, Fer. Interesante la propuesta que nos está dando. Igual pueden leerlo también en más consolas para que puedan decidir, pero ya creo que Fer ha sido decisivo en su recomendación. ¿Cómo es que se llama el juego? Cyber Shadow. Listo, ahí está, para que puedan jugarlo. Y a recomendación de Wolfer, tiene su sello Pro Gamer para que puedan probarlo. Y Outrider, bueno, lo de Outrider me ha dejado preocupado, la verdad, pero no entiendo cómo puede haber llegado así al mercado y cómo es que no la red. ¿Todavía no la has parchado? ¿No hubo parche para que puedas solucionarlo? Ha habido parche, pero ya desinstalé el juego ya de la decepción. Prometo volver a instalarlo y probar a ver si se arregló el problema y terminar el juego, ¿no? Me faltaba tan poco para llegar a los créditos que ya creo que le voy a dar una oportunidad. Lo instalas en 5 minutos y se acabó el juego, más lo que demoras instalando. Más demorado en descargar que en jugar. Christopher, gracias por tu participación. Cloxiño, ¿qué has estado jugando en estos últimos días? Bueno, aparte de Resident Evil 8, no mucho más, pero sí he estado pasando todos mis días sufriendo en Apexito, porque desde que comenzó la temporada se ha vuelto mucho más difícil tratar de ganar algo. Por lo general llegaba a ganar al menos una vez al día, tenía suerte en la mañana, pero he estado todos los días y no he podido ni siquiera robarme una. Recién creo que después de 5 días he podido ganar un bonito juego en Apex. Esa nueva temporada está muy buena. Está... más que nada, ha estado básicamente la nueva arma básicamente ha estado bien rota. Ha estado que destruye todo. Ahora tiene el Apex tiene un arco y flecha.
que dijeron de que iba a ser difícil de usar, pero no lo es para nada. Es muy fácil y es y también hace un montón de daño. Estamos hablando de 25% si te hacen un headshot. Así, si tengas la vida máxima, te baja 25% sino más. Y es muy rápida también. O sea, que, y también, no solamente eso, sino que no hace ruido y no deja un trayecto de donde viene. O sea, que te puedes disparar de quién sabe dónde por cualquier ángulo y nunca saber dónde viene. Es un desastre, en especial para un HOT que es relativamente lento como Apex, donde por lo general tienes unas cuantas oportunidades de poder correr y moverte en el mapa antes de tener que pelearte bien. No, en ese juego te encuentran y te matan. Parece que estoy jugando Warzone otra vez. Aparte de esos cambios, las arenas las juego un poquito, pero no es mi estilo que me gusta. No me gusta mucho el estilo de juegos de Counter, que es 3 rounds y tienes que comprar tus armas. No soy muy fan de eso, quería algo más como Team Deathmatch. Pero aparte de eso, está disfrutando el nuevo personaje. Valkyrie está bien, también Rota de salida. Es la favorita de todos. A la gente ya no le importa nada. A la gente no le importa el concepto de crear un equipo balanceado en habilidades, ¿no? Todo lo que hacen es eligen Valkyrie y eligen lo que sea, porque Valkyrie se encarga de todo. Está bien poderosa porque tiene básicamente misiles que lanza desde el aire. Y tiene un buen cooldown. Hacen buen daño. Estonean. Y también puede romper paredes. No, rompen puertas. Eso es lo que rompen. Y básicamente es una habilidad que funciona para todo. Funciona para dispersar. Puedes ver gente desde lejos porque como puedes volar, puedes disparar de lejos. Puedes hacer de todo. Si no tienes una forma de salida, te la vas a comer bien difícil con Valkyrie. En especial también porque como puede volar, y en este juego de disparos siempre el que puede ir de forma vertical siempre es el mejor porque nadie quiere disparar hacia arriba. Eso siempre pasa también acá. No es especial en Apex, también le pasó en Horizon que te podía levantarse del suelo. También definitivamente salió a top tier así nomás. Pero le han puesto unas cuantas. Esta semana le pusieron un parche para nerfearon unas cuantas cosas. Más que nada nerfearon el arco y flecha. Y nerfearon al increíble Spitfire, que es básicamente la Light Machine Gun del juego. Y últimamente estaba muy poderosa porque le metieron el daño también con un cargador nuevo. Tiene como 50 balas. O sea que solamente puedes seguir disparando. Te bajas todo un equipo si quieres. Y también con esa nueva temporada por fin podemos tener regreso de War Sage, básicamente creo que es mi mapa favorito hasta ahora. O sea que eso es bueno, pues ya puedo volver a jugar War Sage sin ningún problema. Con eso estoy feliz. Pero aparte de eso, y obviamente en Resident Evil Village, no estaba jugando mucho más, estaba un poquito ocupado esta semana. Apex ha tenido un crecimiento enorme en las últimas semanas, ¿no? También se ha beneficiado también de la popularidad que está teniendo Titanfall. Entre ambos han estado ahí llevando jugadores de uno a otro y ambos han estado punteando en Steam. Así que es una muy buena oportunidad para probar Apex o para probar Titanfall 2. Así que creo que es una buena recomendación también. Yo lo jugué cuando en sus fechas de lanzamiento en las primeras semanas. Y la verdad es que me gustó, pero como generalmente también para que lo disfrutes es estar con tus amigos. Y como mis amigos no, si ya no jugaban mucho Fortnite, ya Apex no se pasaron, así que lo dejé. Pero estaría bueno de ir regresar en estos días. Mejor que ahora hay mucha más gente. No te demoras encontrando partidas, ¿no? No, a menos de que esté jugando como a las 2 de la mañana, lo cual en vergüenza hago muchas veces. A menos de que estés ahí, vas a encontrar tu partida por lo menos en un minuto, sino máximo un minuto. Buenazo, entonces está la recomendación. Lo bueno es que ya está gratuito en Steam. También está. Es de Ubisoft, ¿no? Es de EA, perdón, me estaba confundiendo. Está en Origin. También en lo puedes Steam. Encontrar. Y ahorita que ya está en Steam, porque ya llegó con todo EA Play, así que pueden conseguirlo ahí de manera gratuita. ¿Ya se acabó el fin de semana gratuito de Titanfall 2? ¿Sí, no? Sí, eso fue hace 2 semanas. Sí, ya está, ya no hay. Pero cuando vean una oportunidad de compra también, está más que recomendado ese juego. Eiffel, ¿qué has estado jugando en las últimas semanas? En la última semana, de hecho, no, porque la semana pasada lo publicamos. Bueno, ¿verdad? No, ha pasado una semana nada más, ¿no? Claro, ha pasado una semana. Estamos en racha, La costumbre. Disculpe, me callo.
Bueno, esta semana la verdad he estado que he jugado una partida de LOL. Rayo, te he fallado. Y aguantar el early mid game para llegar al late game con buenas composiciones. Entonces, yo la verdad estoy súper pegada con esa cosa. Y bueno, entre toda esa pegada que he tenido con este mod perro de Team Fate Tactics, he estado jugando también recién llegó el 8 de Village. Y la verdad no voy a decir nada hasta que lleguemos al tema central. Pero sí, entonces hay varias cosas que hablar, por favor, avancemos. Buenas, gracias Eflo. Has estado en el bolsillo, no, en tus celulares ahí y... La sopas, pero luego empecé a jugar recién y entonces como que no le pone mucho valor, pero quería avanzar y no me dejas recordar de Last of Us, que también me quedé en una parte y hasta ahora no la acabo. No, Leo, pero ya, lo tuyo es otro level, lo tuyo es Fer, otro level. Ahí está Fer, ya me va a empezar a flamear acá en vivo, así que mejor cambiemos de tema. Yo... Me he decepcionado. Lo siento, Fer. No, Fer, por favor, no digas eso. Ya tengo el CD, acá justo ahorita acá en mi mesa de trabajo está mi play, así que... La vez pasada lo estaba jugando un poco, pero lo malo es que como... Volví a jugarlo después de tiempo, me costó un poquito volver a recordar todos los controles, pero lo voy a acabar, y no va a ser en YouTube, lo voy a acabar en el Play 4, lo prometo. Pero. Horizon, les conté que había descargado Horizon y también lo dejaba ahí, así que soy una desgracia, lo siento. Lo bueno es que lo último que estaba haciendo, además de jugar unas partidas de League of Legends, porque... Estaba jugando mis clasificatorias flexibles para llegar a oro y para la recompensa, que ya llegué, así que ya me siento tranquilo por ese aspecto. Es que me estaba metiendo a ese tema, estaba investigando ese tema de las criptomonedas, que justo en este episodio de Metadata, el podcast de tecnología, también está sacando un especial sobre todas estas monedas. Pues más allá del Bitcoin, el Ethereum, hay otras monedas muy graciosas que son tipo memes, que son como el Doge o el Doge, que le dicen. Y me he estado investigando sobre este tema y la verdad es que es un hobby un poco estresante, pero interesante, ¿eh? me ha gustado. Y es como una inversión mínima de $10, así que estoy ahí siempre atento a los mercados. El próximo episodio dije que vendieras cuando estaba en 70, el lobo de Wall Street va a ser el próximo episodio, ojalá, para ver ganancias. No, pero sí, justo en estos últimos días el Doge estaba en 70 céntimos y de ahí bajó hasta 40, pero fue su pico máximo y ya está por llegar al dólar. Yo creo que cuando lleguemos al dólar vamos a poder hacer una nota bien bacán sobre esto, porque para que una moneda meme, como le dicen, llegue al valor de un dólar, hay mucho por analizar ahí. Así que en eso nomás, no quiero aburrir, no vayan a pensar que es una invitación de Forex para que sean sus propios jefes, pero así que por ahí va el tema de lo que estaba haciendo en estos últimos días. Y bueno, sí. Más vende Function, cuidado. Sí, no, únanse acá a mi Herbalife para vender entre todos. Pero no. Así que así estamos pasando mis últimos días. Bueno, gente, entonces pasamos ya para llegar rápido al tema central por las noticias de la semana. Actualidad Gamer. Bueno, gente, mira, una semanita que me siento orgulloso de que grabemos a la semanita del episodio anterior, así que estoy feliz. Fernando, ¿qué noticias tienes para nosotros? Bueno, en verdad, noticias rápidas, pero en verdad interesantes. Por ejemplo, hoy día, hoy estamos grabando jueves 13, se presentó, Sony presentó dos nuevos modelos de su control DualSense de PlayStation 5. De dos colores distintos, ¿no? Uno oscurito, negrito y uno rojo. No rojo completo, sino rojo. En la parte que es blanca se ve roja. Que en verdad me llamaron muchísimo la atención. Están muy, muy chéveres. Lo cual me da mucha esperanza de que abra la posibilidad de que esto solamente sea el principio de la llegada de la PlayStation 5 negrita. Que ya tanto hemos hablado de que en verdad... que sea de color negro le da mucho, muchísimo más realce y se ve mucho. ¿Crees que pueda haber PlayStation negra cuando ni siquiera hay blancas? Bueno, sí, pues no. La ironía, ¿no? Tal vez podía ser, pero lo que dice Fer me parece correcto, ¿no? Para empezar, la llegada del mando negro es algo que
o sea, hablando, ¿no?, de, para empezar en el negro, antes de hablar de rojo, es algo que ya veíamos llegar, porque creo que fue uno de los temas que más sonaron cuando la PlayStation, cuando se reveló la apariencia de la PlayStation 5 y de sus accesorios. Toda la gente dijo, ¿por qué solo en blanco? ¿Por qué no hay negro? Y muchas personas se quejaron, empezaron a ver varios edits, y no solamente de color a blanco, o sea, de blanco a negro, sino de blanco a bastantes cosas con vinil, a cosas, a diseños, de hecho súper chéveres, me acuerdo de Spider-Man en ese entonces, y yo creo que esta versión en negro se veía venir. No me sorprendería si más adelante llega también, pues, la consola en negro, y por qué no en otros colores también, y quién sabe, también llega como esos laterales que tienen son bien largos. Yo sí creo que de verdad en algún momento podría salir algún diseño oficial con un diseño súper chévere de algún videojuego y hacer esa consola como que exclusiva, así como la de Death Stranding en el PlayStation 4 salió en su momento, así blanca con sus manitos, con las rayitas así. Bravaza. No, de hecho esas cubiertas son removibles, así que de hecho en un futuro van a sacarle petróleo a eso. Yo creo que también, excepto, las van a trabajar bastante por ese lado y se van a vender bien como merch exclusivo. Y pucha, aquí varios coleccionistas, mucha gente van a querer conseguir, pero bueno, creo que de momento la principal preocupación o el principal problema que debe atenderse es aumentar el stock de las consolas. Sí. Y bueno, uniendo esto a lo que mencionas, una noticia que también está en ProGamer, en la página de ProGamer, es que Sony ha admitido que esta escasez se va a prolongar hasta el 2022, así que habrá que tener paciencia nomás. Si encuentran un lote, aprovechen, pues, ¿no? Si tienen el dinero y las ganas de comprarla, no lo piensen, porque en verdad está complicado, por lo menos hasta el próximo año, conseguir la Play 5, ¿no? Y mi segunda noticia tiene que ver con la competencia, con Microsoft, que hoy día, también jueves 13, ha lanzado oficialmente las celebraciones por los 20 años de la marca. Increíble, no pensé que ya habían pasado 20 años, pero sí, pues. La primera Xbox salió en noviembre del 2001. Y entonces en este mes de noviembre que viene va a celebrar sus 20 años, ¿no? Entonces ya empezó las celebraciones con la salida de un tráiler entre nostálgico y divertido, en el cual presentaba todo así como flash, los momentos así picos de la consola, ¿no? Presentando las tres consolas que han tenido en, bueno, las cuatro, considerando la última que llegó al mercado, ¿no? Durante toda la historia. En verdad es una... Yo no he sido muy apegado a la marca. O sea, la única consola que tuve de Microsoft ha sido la 360, que sí la exploté bastante, esas horas de horas en verdad tenía, y porque en esa época Microsoft tuvo una cercanía muy grande con los juegos independientes, o sea, la mayoría de juegos independientes de la época y salieron primero en Xbox, en Xbox 360, y es una política que lamentablemente abandonaron durante la generación de la One, de la Xbox One. Y bueno, ya vimos, pues, de que la historia les dio la razón a PlayStation, ¿no? Que les ganó la generación pasada, ¿no? Pero en la 360, creo que en esa generación, pese a que Play 3 al final ya superó en ventas, creo que por mucho tiempo Xbox 360 la llevó la batuta. Fue una de las consolas en las cuales muchos de los juegos se veían mejor, corrían mejor, en verdad, porque el sistema por sí era más fácil de programar que la Play 3, que era, pues, todo un dolor de cabeza para los desarrolladores. Y nada, así que estén atentos los fanáticos de Xbox, que ya todos estos meses van a haber muchos anuncios, va a estar las celebraciones hasta noviembre, ¿no? Así que bienvenido sea a todos las noticias acerca de la marca, ojalá vengan más sorpresas y que también aumente el stock de Xbox para que podamos las personas interesadas comprarlas, pues, ¿no? Yo, como les dije, mi interés a mí es ahora comprarme una Xbox Series S, la X, ¿no? Yo no soy tan exigente en cuestiones técnicas, así que yo me conformaría con la S para jugar los exclusivos, ¿no? De ahí, otra noticia acerca, cortita, sí, es de Warzone. Bueno, Warzone no, sino Call of Duty, que después de varias semanas de rumores, de guiños acerca de la inclusión de nuevos operadores, por fin se confirmó que John McClane, el protagonista de esta saga Duro de Matar,
y Rambo van a ser operadores en la saga Call of Duty, no tanto en para que lo utilices en Call of Duty en el multijugador de Cold War, como en el Warzone o también en Call of Duty Mobile, ¿no? Así que es una buena noticia, habrá que esperar cuánto estarán, más bien eso es lo que me preocupa, no creo que estén baratos, pero definitivamente es un aliciente para poder tener ese otro personaje favorito de los 80 ahí en los juegos, ¿no? En juegos de la saga en general. Esto abre la posibilidad, ¿no? Es una tremenda noticia porque ha tomado un poco lo que va lo que hacía Fortnite, pues, ¿no? Y que metía a personajes conocidos para ganar interés. Y bueno, ¿qué mejores personajes de acción del universo, del consciente de toda la sociedad que Rambo? Pues no, y Rambo, John McClane, creo que es muy, muy, muy buena movida y se va a ganar bastantes milloncitos por ahí, Activision. Sí, definitivamente, el que menos va a querer comprar. Así que ya vayan juntando sus monedas ahí en el juego y ya para comprar, ¿no? Cualquiera de los dos personajes. No creo que lleguen juntos, van a llegar por separado, eso es más que fijo, para sacarnos más dinero. Pero ya están, al menos ya están confirmados, ¿no? Esto, como dices, abre la posibilidad de que vengan más personajes. O sea, el enfoque de Warzone es más adulto, ¿no? O sea, no imagino personajes, ¿no? O sea, es así como en Fortnite, ¿no? Que lleguen, no sé, pues Ryu, que Chun-Li, no sé, ¿no? No me imagino eso, pero sí me imagino así un tratamiento así a lo que hace NetherRealm Studios con Mortal Kombat 11. O sea, me imagino algo así. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas de acá en adelante con Call of Duty, ¿no? Y la última, una que en verdad me indignó con Leito durante la semana. No, ¿qué hice? No. Es que Nintendo ha anunciado el relanzamiento de este clásico de Super Nintendo, Zombies Ate My Neighbors, que es uno de los juegos que más jugué en Super Nintendo, creo yo. O sea, está llegando en junio, ya lo anunciaron, con más niveles y junto con su secuela, que ese, sinceramente, sí no sabía que existía. O sea, yo pensé que era solamente un juego, pero sí había tenido una secuela. Va a llegar en pack los dos juegos en junio. Y nada, o sea, los fanáticos de los juegos clásicos de la marca se van a poder volver a jugar este clásico con novedades, ¿no? Incluidas, así que bienvenido sea. Así que Leito, que la semana me dijo, yo no lo he jugado, no existe, entonces lamentablemente vas a tener que jugar. Pero no he dicho eso, por favor, no le crean esos falsas afirmaciones de Fer. No, lo que pasa es que no lo había jugado y cuando Fer me lo dijo, no me emocioné porque no lo había jugado. Discúlpenme, yo también soy un ser mortal que se equivoca, tiene errores en la vida. Así que, pero prometo darle su vistazo ahora que ya está saliendo remasterizado. No, remasterizado o remake, remakes. No, remasterizado, porque al menos las imágenes que se han visto es prácticamente el mismo juego. Uh-huh. Obviamente adaptado a los tiempos que corren, pero el anuncio interesante es que se anuncia con nuevos niveles, ¿no? Así que no es simplemente un copy-paste del juego, así como fue con los Marios. Así que acá sí que hay un poquito más de chamba. Buenas. Entonces, súper noticias para toda la gente que con nostalgia ve estos juegos. Lo siento, yo no lo he jugado. Discúlpame, Fer. Prometo jugarlo. Gracias por las noticias de esta semana. Cloxinho, ¿qué noticias tienes para nosotros? Bueno, dos medio pequeñas. Básicamente, el meme del día de que Nintendo ahora está vendiendo, ese es el detalle importante, está vendiendo una aplicación de calculadora para la Switch. Y lo ves y el diseño parece, te juro, parece robado de lo que sacarías de una calculadora de un iPod. Es igualito. Noticia bomba. Es el mismo color todavía, es increíble. Y están cobrando, ¿cuánto crees? $9.99. Nintendo siendo Nintendo. ¿Quién lo creería? Parte es el impuesto de Nintendo. Parte es el... Si no me entierran. Dios mío. Bueno, pues, al menos... ¿Quién dice que no habrá juegos para la Switch hoy día?
tráeme un gameplay, pues, este, Cloxillo. ¿Qué trae? ¿Cuál es el...? No, yo tengo versión física. Aquí tengo una calculadora, versión física. Es una edición de colección. Y dura más todavía. Edición limitada. Edición limitada. Costó 20 céntimos. Pero es curioso, ¿no? Porque Switch lleva una calculadora de $9, pero no lleva ni Netflix, ni Amazon, ni tu Disney, para que puedas ver ahí en la consola. Pues, ya, pero lo más gracioso son las redes. Por lo menos las redes se lo toman con humor. Pues dicen que es el próximo GOTY de este 2021. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ya lo has jugado ya, Cloxinho? ¿Qué dices? ¿Tú crees que yo voy a pagar $10 por la calculadora, Dios mío? No, pero ¿te acuerdas cuando cuando en los tiempos memorables, cuando tu familia iba a buscar una computadora para comprar y le decían, no señor, su computadora tiene calculadora, tiene para leer los CDs, puede escuchar música en él, pues eso se siente que está intentando hacer acá también. Pues no, hemos regresado a los 90. Hemos regresado a los 90. Hablando de los 90, hablando de los tiempos inmemorables, también anunciaron a Leona para King of Fighters 15. Hasta ahora lo que he visto de básicamente su trailer, no he visto muchos cambios, ¿eh? Creo que todavía se siente bastante como la Leona clásica que vimos en los últimos años. Lo único bueno es de que con Leona definitivamente significa que Ralph y Clark van a estar ahí, o sea que con eso yo estoy feliz ya. No juego mucho Leona, pero sí juego bastante Ralph y Clark, o sea que ahí sí estoy. Ese es algo divertido para jugar. Definitivamente tiene que ser equipo de Cari Warriors y Leona, porque si no, ¿qué más va a hacer? Pues no, ¿qué más podría hacer? No creo que juegue a nadie diferente esta vez. Buenazo, Cloxinho. Interesantes noticias, ya sabemos ya. Leona y Calculator. ¿Cómo se llama la aplicación? Calculadora se llama. Sí, es calculadora. Solo se llama calculadora. Ni para el nombre quisieron cambiarle. Para que sea, ni digamos, siquiera pusieron como mi calculadora, ¿no? Algo así, ¿no? Se pasaron, ¿ah? ¿Eh? Nintendo siendo Nintendo. Ya pronto vamos a ver ya la calculadora científica entrando a Smash. Van a poner en esos cohetes que presionas un botón y dice la vaca dice mu. Todo lo que nos deja el internet. Bueno. Gracias, Cosino, por tus noticias. Eiffel, ¿qué tienes para nosotros esta semana? Primera noticia que les voy a comentar es que, bueno, ya hemos hablado del E3, si no me equivoco, fui yo también la que dio la noticia de que este año el E3 iba a ser también de manera virtual. Bueno, este año el E3 se va a realizar de manera completamente online, o sea, ya 100% confirmado, porque bueno, ya sabemos que tenemos cero posibilidades de tener un evento que se lleve a cabo de manera presencial, y quién sabe que incluso pasando pandemia ya el E3 vendría a mantenerse, ¿no? Como un evento netamente online, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí el COVID nos ha complicado muchas cosas, pero bueno, los videojuegos no se ha complicado mucho. Ahora vemos cuántas conferencias virtuales se han hecho, y de hecho hay varias incluso desarrolladoras pequeñas que están haciendo sus propias conferencias chiquitas tratando de mover sus videojuegos, y creo que eso de ahí también da mayor accesibilidad. Pero bueno, regresando a la noticia, la ESA, Asociación de Compañías de Videojuegos, que se encarga de organizar esta feria, que años atrás siempre ha sido la más importante por la presencia de todas las marcas súper importantes que ha tenido, nos ha presentado hoy un portal virtual que va a ser una app para celulares que servirá como el eje central durante los días que se desarrolle este evento, que va a ser del 12 al 15 de junio. Cualquier persona se va a poder registrar durante todo este mes para que en junio, donde abran ya esta app y esté disponible para el público, puedan estar totalmente al tanto del evento, seguir los puestos, seguir artículos, es más, van a poder acceder a un foro. Eso me parece súper interesante, porque siempre estos foros de videojuegos es donde tú puedes entrar a discutir y hablar. Siento que es un poco distinto a las redes sociales en ese aspecto, aunque las redes sociales ya le han quitado como que gran público, ¿no? También a esto de los foros, pero bueno, vas a tener acceso a todo esto, y bueno, la prensa va a tener acceso una semana antes también.
Bueno, este año ya tenemos marcas confirmadas que van a ser Xbox, Nintendo, Capcom, Take-Two, Warner y varias más que han confirmado recién, como Bandai, si no me equivoco, también Sega y Square Enix, creo que era. Era Square Enix. Pero bueno, también tenemos unas ausencias que destacan, que dentro de ellas, bueno, es Sony y no es la primera vez, de hecho fue eso ya hace unos años. Pero todavía no tenemos noticias de cuándo va a ser su State of Play, en el que justamente vendría a hacer los anuncios que debería hacer en el E3, ¿no? De igual manera, Electronic Arts tampoco va a estar presente. Y bueno, a registrarnos nada más, invitamos a todas las personas a que se registren a la app para que puedan estar al tanto, porque siempre hay revelaciones interesantes en el E3. Y creo que es un evento que no nos podemos perder, sobre todo si es que estamos interesados en los videojuegos. Así podremos ir al E3, nos registramos con tiempo, entramos como prensa. Podremos ir al E3. Sí. Por celular, pero ahí estaremos y ya les estaremos contando todo lo que pasa. A ver, otra noticia, es una noticia rápida, actualización. La semana pasada justamente les comentamos de que estaba yendo Infinity Esports a representarnos como región Latinoamérica, ya que son los campeones de la Liga Latinoamérica de LOL. Y que dentro de ellos estaba también un peruano amigo nuestro, que es Solid Snake. Bueno, ellos han estado en Islandia jugando el Mid-Season International, que es como el Worlds, pero de medio año. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos les tocó, la verdad, sí les ha tocado un equipo demasiado complicado. Les tocó Cloud9, les tocó Detonation Focus Mid, el campeón actual, Dangong Gaming, y bueno, ellos. En la fase de ida, eso sí, ganaron, llegaron a ganar contra Detonation Focus Mid, que fue su primera partida, y llegaron a perder las otras dos. Ya en el partido, en la vuelta, no les fue muy bien, aunque aún tenían posibilidades de pasar. Perdieron contra Detonation Focus Mid, y aunque le pararon la mecha en su segunda partida a Dangwon Gaming, que es el campeón actual del mundo en League of Legends, y le hicieron esa robada de balón, y que por un momento parecía de que se venía la remontada, porque estaban muy parejos en kills, no llegaron a obtener la victoria que les daba el pase para que sigan en juego. Pero de todas maneras, nos sentimos muy contentos, muy bien representados. Queremos agradecer y desde acá mandar un saludo extenso a todo el equipo Infinity Esports por la representación que nos han hecho a toda Latinoamérica. Pero bueno, sí. Fueron partidas. Las primeras partidas fueron un poquito más alentadoras, creo que ya las últimas no fueron las mejores, lastimosamente. Infinity también estaba viendo las partidas ahí mientras trabajaba. Infinity despertó, pero contra el campeón. Así que contra el campeón mundial, y creo que las partidas, la principal que era contra los japoneses, que debieron haber asegurado, no se pudo, lastimosamente. Es un duro golpe para todos, más allá de Infinity, porque antes se solía decir que Japón era una región, a pesar de que está en Asia, que es la cuna de los esports, aún que estaba creciendo, pues, ¿no? Y que Latinoamérica todavía tenía un poquito mejor de dominio por ahí. Lastimosamente, en este Worlds han demostrado que han crecido mucho más que en Latinoamérica, y ese es un jalón de orejas para todos, pues para toda la industria, más allá de nombres en específico, es para toda la industria de la región. Ojalá que para el Worlds ya podamos tener, no sé si el mismo Infinity o otro equipo de Latinoamérica que pueda representarnos de mejor manera y que consiga lo principal, que es llegar por lo menos a la fase de grupos, porque siempre nos hemos quedado en el play-in. Algo importante también, que justo hablando de Riot Games, es que el equipo del Sergio Agüero, del Kun, del jugador del Manchester City, me parece que está jugando ahora, ha clasificado al Mundial de Islandia también, que se va a jugar en las próximas semanas, así que es bacán, porque es un jugador, un deportista, un futbolista, un atleta de deportes tradicionales que está incursionando en los deportes electrónicos y que está logrando con buena planificación. No se ha metido así por meterse, sino que está planificando bien, y mira, ya ha conseguido un equipo mundialista, así que las felicitaciones del caso. Efel, ¿tienes otra notita por ahí? Rapidito, quería aprovechar, ya que estamos aquí hablando de lo peruano y todo, quería también mencionar de que un juego peruano, Arrog, ha ganado un premio muy importante en Brasil. Y por qué no, siempre es importante, ¿no?, reconocer lo que estamos haciendo y ver cómo nuestro videojuego y también estas desarrolladoras están empezando a trabajar juegos que están ya a nivel internacional y que sobre todo están siendo reconocidos. Eso me parece muy importante y muy alentador. Bueno, como sabemos, Arrog es desarrollado por Live Game Studios y por los hermanos Magia, y ha ganado un premio en el Big Festival
que es un festival justamente que se en Brasil, valga la redundancia, que es uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Adicionalmente, este título también había sido nominado para mejor arte y mejor juego, pero ha ganado el título de mejor diversidad. Bueno, obviamente la desarrolladora está contenta y varias personas que han probado el juego también. Particularmente yo aún no lo he podido probar, pero después de todo esto acá tengo muchas ganas de. Y bueno, el juego también tiene ya otras nominaciones y ya ha ganado otras tantas internacionales. Así que bueno, espero que esto acá sirva de mucha motivación para que varias personas que les encanta desarrollar juegos, y de hecho varias chicas también, tengo varias amigas chicas que están entrando bastante al desarrollo de videojuegos, se motiven más para que vean de que sí, el esfuerzo que le están metiendo sí es reconocido. Porque por otro lado, juegos que se han desarrollado también en el Game Jam también están siendo reconocidos. Pero primero, rapidito vamos a explicar qué es el Game Jam, por si es que alguien no conoce. Cada cierto tiempo se realiza el Lima Game Jam, que es un evento que sin fines de lucro busca juntar desarrolladores interesados en el desarrollo de los videojuegos, diseñador, desarrollador de jugabilidad y muchas cosas más. Entonces ellos trabajan prototipos de videojuegos durante 48 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas 48 horas, mientras ellos desarrollan prototipos de videojuegos acá, hay varias sedes, por así decirlo, del Game Jam alrededor del mundo, y todos durante ese tiempo desarrollan estos prototipos. Entonces, y ya luego se ve cuáles son más potenciales, cuáles no, algunos los presentan para ver si es que deciden invertir, y así es como que se van sacando también proyectos súper chéveres. Entonces, ¿qué pasa? Que dos juegos, uno de ellos es Innovación, que ha sido basado en la cultura chavín, en el lanzón monolítico, y otra que es La Leyenda de Ucurcuto, han sido ya reconocidas en unos festivales de México. Y bueno, no creo que sea una muy buena noticia que hay que celebrar y que hay que aplaudir. Sí, buenazo, ha sido, está que cosecha ya los reconocimientos por una gran labor. El Arrok está en PlayStation 4, en Nintendo Switch, en celulares y en PC, así que no hay excusas para no probarlo. Así, y justo este año también tenemos es un año cargado de videojuegos peruanos. Ya pronto vamos a tener a Tunche, y también vamos a tener a In of the Sun. Así que son tres títulos que ya van a estar ahí dando que hablar. Más allá, primero en Perú, que es para eso nosotros como medios estamos, para darle visibilidad a los proyectos peruanos, pero también en el extranjero. Así que es muy muy buena noticia de que estos proyectos nacionales estén saliendo a la luz, y pronto ya vamos a tener un poco más de información en Pro Gamer Cover sobre todo cómo es este desarrollo de videojuegos en la industria nacional, qué tan complicado es, si hay apoyo. Así que ya vamos a estar conversándolo más adelante. Gracias, Eiffel, por tus notitas. Yo sí, súper rapidito, solamente quiero decir de que ya hay fecha para The International, para el campeonato mundial de Dota 2, que por acá lo tengo, se me pasó. Es en agosto, va a ser en Estocolmo, Suecia, pero todavía no han dicho si va a ser con público. Me parece que no va a ser con público, pero los equipos por lo menos sí van a llegar presencialmente a Europa. Así que va a ser el campeonato mundial después de que se cancelara el del año pasado. Recuerden que por todo este tema de la pandemia no se pudo asegurar de que se realizara en agosto del año pasado, se suspendió, se decía que iba a ser en diciembre, pero las condiciones no mejoraban a nivel mundial, así que terminó cancelándose, suspendiéndose indefinidamente hasta este año. Y lo bueno es que por lo menos los equipos van a tener un mayor prize pool, debido a que gracias al que el Battle Pass se extendió más de lo habitual, se consiguieron 40 millones de dólares para el premio. Este va a ser el prize pool más el prize pool más grande de la historia de los eSports. Va a superar a la antigua edición de International, que creo que fue de International 9. Y va a superar también al campeonato mundial de Fortnite en el 2019, que también entregó 30 millones. Así que 40 millones, ¿qué equipo no quiere llevarse 40 millones en su casita? Aunque el equipo campeón creo que se lleva 14 del total, son 14 milloncitos. Un milloncito que te dé a cada jugador, ya podemos estar tranquilos. Que repartan ahí un poquito acá en Pro Gamer para celebrar con ellos, pero así está. La fase de grupos va a ser del 5 al 8 de agosto y el evento principal va a ser del 10 al 15 de agosto, siendo el 15 de agosto la gran final.
va a estar interesante. Y lo mejor es que hay equipos peruanos en competencia. Ya habíamos conversado de Thunder Predator y de Viscos, que estaban luchando en la tabla general. Viscos no pudo ir a Singapur, pero Thunder sí pudo ganar sus puntitos allá. Así que la competencia está reñida en Latinoamérica. Esperamos, la verdad, quisiéramos con todo nuestra alma de que equipos peruanos vayan al campeonato mundial de Dota, y que sería un golazo, pues, ¿no? Y más visibilidad a los esports nacionales. Por lo menos tenemos buenos representantes que seguro van a estar peleando ahí cara a cara con las organizaciones brasileñas, que también son muy buenas acá en la región. Eso va por el lado de Dota. Y si pueden entrar también a progamer.rpp.pe para leer todas las noticias que también estamos leyendo acá, y otras para leerlas con un poco más de detenimiento. Tenemos la de Microsoft, la que nos comentaba el buen Fer. Tenemos también uno de GTA V luciendo de manera fotorrealista. Así que si tú ves el video, parece un video de la vida real y no de GTA V. Así que, ¿cómo lo hicieron? Pueden descubrirlo en progamer.rpp.pe. También otro es que las cartas de Pokémon están dejando de venderse en tiendas físicas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay escasez. Todo el mundo está comprando, está invirtiendo, ¿eh? Ni siquiera es para jugar. Están invirtiendo en estas cartas Pokémon que se están valorizando cada vez más con el tiempo, y que está generando incluso pelea. La gente se está peleando en los supermercados por llevarse un sobre de las tiendas. Así que ya está que se cierra este mercado, pero por lo menos virtual, de manera online, sí vas a poder comprar tus cartitas, pero ya no vas a poder ir al supermercado a comprarte tu sobrecito. Ya no, ya, porque hasta que se pelea la gente. También tenemos una noticia de que StarCraft y Carmen Sandiego ingresaron al Salón de la Fama de los Videojuegos. El domingo pasado también se celebró el Día de Goku, el 9 de mayo, así que pueden leernos todas estas noticias de animes, de videojuegos e esports en ProGamer de RPP. Y sin más, gente, pasamos al tema central. El tema ProGamer. Y bueno, el tema de fondo, como ya lo habíamos anunciado, es un especial acerca de la saga Resident Evil, que este año está cumpliendo 25 años. O sea, el primer juego de la saga salió en 1996. Así que imagínense, ya 25 años, y a propósito, pues, de los 25 años ha llegado este gran juego que, bueno, según los primeros reviews y la gente que lo ha probado, Resident Evil Village se está convirtiendo en uno de los favoritos de la saga, ¿no? Al menos de este último periodo de la franquicia, ¿no? Así que vamos a hablar bastante, creo yo, porque creo que todos hemos jugado, aunque sea un título de la saga, hemos visto alguna de sus películas. Especialmente las de animación, ¿no? Porque las de Mila Jovovich creo que no son tan memorables como para hablar de ellas, pero al menos de los juegos, por ejemplo, yo les comento de que mi inicio con la saga no fue con Resident Evil 1. O sea, yo no sabía que existía. O sea, ¿saben lo que pasó? Todos tenemos un pasado oscuro, ¿no? Entonces, yo tenía mi PlayStation. Era chivolo, pues, estaba en el colegio y mi papá me compró mi PlayStation, y era pirateado, tenía que comprar chipeado, e iba a Polvos Azules a comprar. Tenía mi casero incluso. Uy, como todos. El pasado oscuro de Fer, del pasado oscuro, exacto. Ahora, lo curioso es que, o sea, yo me acuerdo clarito, o sea, estábamos caminando con papá, pues yo iba porque me acompañaba, porque era todavía muy joven como para ir solo a esos lados. Entonces, me acuerdo que estábamos caminando por la sección donde estaban, pues, los videojuegos, y me acuerdo que había un tumulto de gente que estaba mirando la pantalla del televisor, que alguien estaba probando un juego, y se me quedó prendada esa imagen así de justo cuando, en este caso era Leon, que Leon estaba avanzando por una sección y salta la cinemática del Licker que está trepándose por el techo y baja y se ve su lengua que va cayendo, ¿no? Qué escena tan traumática. Sí, o sea, me quedé con esa imagen de impactado y decía, ¿qué juego es ese? Y al toque lo compré, bueno, papá me lo compró y me fui a casa a jugarlo. ¡Es horrible! ¡Me encanta! sí, y ese fue mi primer contacto con Resident Evil. O sea, fue con Resident Evil 2. O sea, yo jugué el juego, en ese momento pues no sabía bien, no asumía bien qué cosa había pasado previamente, ¿no? O sea, ya me enteré después, porque obviamente después de haber jugado ese, ya
ya me interesó tanto, me gustó tanto que ya fui a comprar el 1, ¿no? Para saber cómo había empezado toda la saga, ¿no? Pero definitivamente ese es mi primer contacto con la saga, el primer juego que probé, y hasta ahora lo considero el mejor que he probado de toda la saga. ¿Tú, Klaus, cómo fue tu primer contacto? ¿Tú jugaste primero el 1 o también? Yo tuve dos primeros contactos. Primero, porque yo tenía uno de esos discos demo de PlayStation. Y ahí había el trailer de Resident Evil 1. Donde veías todos los gráficos y salía el nombre gigante y decía. Y yo decía, ese es el nombre más ridículo que he escuchado en mi vida, Residente Malvado. Y de ahí nunca lo volví a tocar. Hasta que un amigo me lo regaló como amigo secreto. Ahí puso uno de los juegos. Me trajo varios juegos y uno de los juegos fue Resident Evil 3. Y ahí es donde recién empecé a jugar la serie. Ah, con el 3 todavía. Con el 3 todavía. Pero en realidad solamente me hice súper fan de la serie cuando toqué Resident Evil 4. Como que ese juego nunca lo dejé. Sí, es uno de los más jugados, creo yo. O sea, yo creo que, al menos después de haber jugado el 2, ya sí jugué religiosamente todo. O sea, todo lo que salía, o sea, de Resident Evil lo jugué. Jugué incluso el Survivor, que era este shooter. Sí. Era horrible el juego, era horrible, pero igual lo jugué. Igual lo jugué porque era parte de la saga. O sea, pero igual no era canónico, no conectaba, creo que algunos textos, más no había contacto con la saga original. Pero igual querías jugarlo, querías probarlo y fue así, ¿no? Como que yo, por ejemplo, el 3 también cuando lo jugué, o sea, una anécdota, o sea, yo el 3 lo jugué primero en japonés, o sea, como llegó primero en japonés a Polvos, lo jugué así, o sea, adivinando qué significa cada simbolito, o sea, yo no sabía qué era sí, qué era no, o sea, ya como que más o menos identificaba y podía jugar. Ah, soy ese paso de la cajita de música, la habrá sufrido feo. Ah, sí, porque en esa época entonces, internet no estaba masificado, así que estaba con mis papelitos haciendo así, tratando de ver cómo hacerlo. Pero sí sufrí bastante y lo pasé, me acuerdo en japonés, o sea, no entendía nada, pero ya después ya llegó la versión en inglés y ya la jugué, pero igual así, o sea, yo lo había pasado, yo lo pasé en japonés, me acuerdo. Y fue también, o sea, después ya cuando lo jugué más, o sea, también se volvió uno de mis juegos que más probé, más repetí, o sea, por ejemplo, el 1, sinceramente te digo, lo habré jugado una vez y ya. De ahí sí lo jugué, el que jugué más fue el remake, el que salió para GameCube, pero no lo jugué en GameCube, sino lo jugué ya cuando llegó para PlayStation 4, ya hace pocos años. Ese remake, por ejemplo, no lo había probado en mucho tiempo, o sea, pensé que no lo iba a probar nunca, porque como yo nunca tuve GameCube, entonces no lo probé, pero creo que al final es uno de los mejores remakes que he jugado, porque no solamente mejora gráficamente, mejora los cambia los audios, sino que también agrega segmentos que le dan más, que cierran más una historia, ¿no? Digamos del lore de Resident Evil. Ese juego se ve todavía imposiblemente bien. Sí, coincido. Pese a los años, ¿no? Ya 15 años. Que salió. Imagínate cómo habrá sido cuando salió en su tiempo. Era prácticamente realista ya. Claro. De hecho, hablando un poco de Resident Evil, me has hecho hablando de realista, me has hecho acordar de las cinemáticas del primer Resident Evil, que era con actores de carne y hueso, que eran videos. Que en verdad actuaba horrible, o sea, no creo que parecía así un proyecto de universidad, así de actuación, porque en verdad te das cuenta que todos los diálogos forzados, mal entonados. Wey, tongo. Sí. Sí. Pésimo, pero ya pasó la historia, pues, ¿no? Porque en verdad se hicieron. Y eso estoy dirigido por Romero. Ese intro es dirigido por Romero. Pero de ahí el superior de remake, como que yo me lo bajaba en Windows Media Player para verlo nomás, porque se veía tan bien todo.
Claro, sí. De hecho, las cinemáticas del 2, del 3 también eran muy, muy, muy bien hechas. O sea, había un trabajo de dirección cinematográfica, digamos, en esos aspectos que en verdad me gustaba mucho. O sea, de hecho, la cinemática, como les comenté, el Licker cayendo, o sea, el enfoque, la manera en la cual lo presentan, o sea, te queda, o sea, te, a todas luces es una imagen cinematográfica muy bien hecha, ¿no? La intro del 3, por ejemplo, cuando acaba todo y enfocan el casco del policía y en el reflejo se ven a los zombies avanzando, o sea, hasta ahora me queda la imagen. O sea, son detalles así de los primeros juegos de la saga que me generaron mucho impacto. Un juego también del canon, que no es tan, o sea, no es numérico, pero es parte del canon, es Código Verónica, ¿no? Que fue uno de los títulos del PlayStation 2, o sea, previo al... No, Dreamcast, fue antes de Dreamcast, creo. Claro, primero Dreamcast, exacto. Dreamcast era mejor, la versión superior, sí. Sí, pero fue la versión primera, digamos, ¿no? O sea, llegó posteriormente, llegó ya PlayStation 2, y tiene mucha razón. Y se llamó Code Verónica X, y era más largo todavía. Sí, y el juego de por sí es largo, ¿no? Creo que eso es lo que un poco como que se hizo un poco pesado el juego, ¿no? De hecho, decían, me acuerdo justo de la promoción de Resident Village, decían, Capcom decía que es uno de los juegos más largos. Yo creo que al menos por lo que he leído, que serán promedio de 10 horas que lo han pasado. No es tan largo, es al menos la mitad de lo que es Resident Evil 4. Exacto, es largo. Exacto. Ajá. Pero la diferencia de Resident Evil 4 con Resident Evil de Código Verónica es que Código Verónica te pide jugar el mismo juego dos veces. Claro, exacto. Y es o sea, no me disgustó mucho, o sea, me gustó en ese momento, o sea, pero y creo que también es uno de los últimos juegos con cámara fija de la saga, ¿no? Ya es antes del 4 que ya hace el cambio completamente y hace el enfoque jugable ya en tercera persona, exacto, y se siente el salto, pese a ser la misma generación, porque hablamos de generación de Play 2, de GameCube, de... Bueno, es que cuando se dice, ¿no?, de generación de Resident Evil, se dice más como el cambio de gameplay, ¿no? Tienes generación 1, que es cámara fija, mapas pre-renderizados, controles de tanque, y de ahí tienes generación 2, que es Resident Evil 4, más acción, cámara del cámara al hombro, más que nada apuntar y disparar bien. Y de ahí ahora tienes generación 3, que es Resident Evil 7, y es todo primera persona, es todo acerca de bloquear enemigos, es todo acerca de eso. Claro, sí. Ahorita, pues, aprovechando, de hecho, que están hablando del Resident Evil 4, puedo decir de que en Village he podido notar que ha habido una ligera inspiración en algunas cosas de Resident Evil 4. No sé si irme en flor y mencionarlas, pero siento, o sea, pero a grandes rasgos, siento que hay cosas que dentro de la inspiración de Resident Evil 4 que sí se han mantenido y las han podido trabajar bien, y que de hecho le han dado contundencia al juego durante esas partes donde llegó a funcionar. Sin embargo, hay cosas donde ya esa inspiración, esas cosas llegan a caerse y dejan de funcionar, y no sé cómo decirlo. O sea, siento que justo en esta parte del juego, esta suerte de querer imitar lugares y algunas mecánicas que se dieron en este título original, ya falla, entonces deja de ser algo bueno, ¿no? Entonces siento que solamente debieron de coger estas primeras partes que funcionó bien, pero al tratar de extender esa inspiración y como que llevarte ese flashback de este título que fue bueno, fallaron un poco y cogieron bien. Siento que no lo extendieron demasiado y ya llegó a perderse, ¿no? Toda esa experiencia. Pero igual sí disfruté bastante recordar, ver todas esas manadas que te podían perseguir. Me sentí, o sea, que me recordaba ese título, y creo que eso fue muy chévere. Aunque nada supera el hecho que Resident Evil 4 tenía pues ya hacerle suplex a los monjes. Eso es hasta ahora insuperable. Ah, sí, claro. eso sí, de todas maneras. Decía suplex y su cabeza explotaba en algunas situaciones. Yo con Resident Evil, a ver, las primeras veces que lo vi fue gracias a mi hermano,
Así como el pasado oscuro de Fer, tal vez nosotros teníamos un pasado oscuro que era emular en computadora. Así que en nuestra computadora teníamos el emulador Pero leí, todavía versión 1. De PC también. Yo la verdad no recuerdo cómo era ese tema, pero mi hermano era el que le gustaba jugar. Y le gustaba bastante el Resident Evil. El 1 y el 2 le jugó bastante y lo pasó varias veces, recuerdo. Pero yo sí era bien cobarde. O sea, yo juego de terror, sí, de survival horror, no soy muy fanático, así que no los he jugado. Pero yo era el que me iba, recuerdo que él jugaba en la computadora y yo me echaba en su cama al costado. Empezaba a ver cómo hacía cómo resolvía todos los rompecabezas. Es un recuerdo muy nostálgico que tengo y que sí, siempre me gusta recordar. Recuerdo el mismo menú nomás del ojo, el ojo gigante y sangrando. Yo cuando yo quería jugar, cuando yo tenía mi tiempo en la computadora, decía, voy a jugarlo. Entraba, veía el menú y me iba, ¿sí? Literalmente hacía eso porque no pasaba eso. Pero sí, mi hermano lo llevó a pasar y recuerdo haberlo visto el 1 y el 2. El 3 recuerdo muy poco, pero... a partir del 4 ya se nos hizo difuso, ya se me hizo difuso el recuerdo. Me parece que mi hermano no lo jugó. El 7 sí lo llegué a ver por en YouTube, en adelantos. Y el 5 y el 6, ¿ustedes qué opinan del 5 y el 6? ¿Qué piensan de estos dos títulos? El 5 es básicamente infames. El 4 con cooperativo. Es lo que es lo que hicieron. Vamos a hacer el 4, vamos a hacer literalmente la misma historia, los mismos eventos. Pero vamos a ver co-op porque ahora todo es Xbox Live y todo es cooperativo y todo. Queremos ser una plataforma de algo. El 6 es un desastre, eso sí. El 6 es un desastre. Y te parece que es el más polémico de toda la saga, pero justamente porque es un desastre. El 6 toma todo lo que salieron las películas de Mila Jovovich y lo hace recién el juego. Falta nomás que metan Alice y ya la hagan canon. Sí, pero es una película que no tiene nada de terror, no lo sé. No, por favor. Bueno, en mi opinión el 5, así como dice Clock, sí, pues es simplemente continuar lo que... O sea, se le fue tan bien con el 4, dijeron que con el 5 hacemos lo mismo y seguramente vamos a vender un montón. Y fue así, es uno de los más vendidos hasta ahora. Claro. Pese a que no es uno de los mejores aceptados por la comunidad, ¿no? Pero creo que es uno de los juegos en los cuales ya la saga ya... Bueno, si de por sí ya se había vuelto fantástica, así con un Wesker que se teletransportaba, mismo superhéroe. Ya en el 5 ya creo que ya se, como dice Eiffel, se fueron en floro y ya tener a Chris así todo musculoso, así todo mamadísimo. Mamadísimo. Yo siento y lo peor, o sea, en la final en el volcán golpeando una roca. Y o sea, no te olvides que también está lloviendo para que así no digan que se están calentando mucho, ¿no? Sí, o sea, ya tú decías, ¿qué es esto? Claro, o sea, yo siento que hasta se podría decir que como aventura de acción cooperativa pudo cumplir, o sea, cumplió ya, hasta ahí cumplió, pero como una entrega de la saga, o sea, como una entrega de Resident Evil, o sea, no podría decir eso, definitivamente, no cumplió para nada, o sea, y repito otra vez, de Resident Evil solamente tenía el nombre. Felizmente, eso sí, se dieron un tiempo para a pensar lo que habían hecho, el pequeño Frankenstein que habían creado. Y fue que ya después ahí nos dieron al Resident Evil 7, que creo que sí es una entrada memorable, definitivamente. Claro, o sea, y muchos renegaron, me incluyo yo, o sea, yo también, yo soy muy reacio a los cambios, eso siempre a mí ya es algo de toda mi vida. Si no mira nomás los cambios en Call of Duty. Y Fer aquí te va a tirar así rage. Ajá. Y ver un Resident en primera persona, o sea, al inicio no me cuadró. O sea, yo dije, lo va a ser más enfocado al shooting. No pensé que se iba a plasmar bien la esencia de un Resident en una cámara en primera persona. Ajá. Y también al inicio, algo que parecía muy evidente, creo yo, era que había bastante inspiración acerca de P.T., no, que en ese momento todo el mundo estaba decepcionado de que ya había sido cancelado el proyecto. Entonces,
teníamos esa, el ambiente estaba así, ¿no? O sea, entre gente que no le gustaba el cambio y gente que pensaba que era una copia de PT. Pero cuando juegas el título te das cuenta de que es otra cosa, y es uno de los juegos que creo yo tiene mejor historia de toda la saga. O sea, el 7 le da ese gran impulso a la saga, porque antes había sido pues esta guerra biológica, esta empresa maligna, ¿no? Así, malos contra buenos. En cambio, cuando llegas al 7, sientes que hay una profundidad, hay un cambio, hay un twist en la historia, en un momento. Y claro, en verdad, sí. Yo me atrevería a decir incluso, la verdad, que el 8 no llega a superar el 7 para mí. En cuanto incluso al horror que te pueda generar, ¿no? Y eso que yo soy, o sea, sí, bien reacia para esas cosas de las venas de terror. O sea, sí les dije que tuve que jugar Until Dawn escuchando Floxienta. Entonces, igual acá, o sea, hecha mi buenas pausas, y al ser un juego en primera persona, o sea, sí me mareaba. Entonces, tenía que hacer mis pausas, pero igual, o sea, me atrevo a decir de que ahí, o sea, puedo comparar escenas clarísimas y no he llegado a sentir el miedo que he sentido, o sea, en el 7, o sea, cuando me corretea esa masa de carne y tú tenías que hacer un millón de cosas para escapar y tal, o sea, no he sentido eso de ahí en el 8. Entonces, y eso que yo soy una persona que eso está fácil, entonces creo que eso de ahí es algo que le da también puntos al 7, dentro de otras cosas más que tal vez si las cuento podría llegar a ser spoiler. Lo que sí disfrutaba es que yo he jugado estoy jugando en la última parte, el 8, PlayStation 5, y puedo decir que esa retroalimentación háptica que tú tienes con el control es realmente buena, me parece genial. Y me he hecho disfrutarlo bien, ha sido súper genial ver tus vibraciones, cosas, y hacían los momentos más tensos, más geniales, lo he vivido bien, por eso, o sea, te digo, o sea, para mí parecer el 8 es una muy buena entrega, sí, pero creo que se puede decir que está al nivel del 7, tal vez si el 7 lo hubiera jugado también de esta manera con esta retroalimentación háptica, hubiera sido también mayor el impacto, mayor el susto, y tal vez se hubiera colocado por encima, pero igual, no sé, tal vez hay unos giros, yo que sé, que me hagan cambiar de opinión ya cuando te. Dicen que justamente la parte que nos falta es casi la mejor, excepto por la primera. O sea que hay que ver. Y sí, y otra cosa es que en realidad yo pensaba que esta mujer, un tiro, la caballota, la Lady Vista, iba a estar. Dimitrescu. Ajá, Dimitrescu iba a estar mucho más más parte del de paro. Pero resulta que. Yo pensaba. Yo tenía mi duda de que eso iba a pasar. Yo iba a pensar. Sí, que estar por lo menos la mitad, ¿no? Pero, hasta la mitad, ya que máximo, sí. Pero sí, claro, eso, o sea, ¿no? Yo también pensaba la mitad por ahí, o sea, tampoco le daba todo el juego, ¿no? Y no la veía como Final Boss ni nada de eso, venga, pero. Pero sí, fue como que. Creo que sí fue un poquito disappointed porque salía. O sea, la mujer la vendían, ¿me entiendes? En todos lados. O sea, ah, es que sabía. Ese es uno de esos detalles donde. Pues sabes que algo pega, pero ya, pues, no, ya está planeado, ¿no? Exacto. Es que eso no sé si realmente estaba planeado, porque lo que salió y ahí le dieron el la comunidad, ya cuando vio la figura de Lady Dimitrescu, es que ahí le empieza a interesar, pues tú sabes cómo es internet. Me parece que ahí ya le empezaron a explotar, porque si bien dicen como no es un personaje que tiene tanta, o sea, sin llegar a spoiler, o sea, no tiene tanta duración en todo el título. Debe ser también porque no estaba planeado con eso, y ya con el hype que se generó en redes sociales, es que por eso se le ha dado lo que el público quería, pues, ¿no? Que le gustó el personaje y empezaron a hacer marketing con eso, y bien que ha funcionado, pues, ¿no? Bichota. Así que ponemos eso. La bichota. ¿Cuáles son los juegos más vendidos de la saga? Ese pequeño inicio, sí, a lo Tim Burton, así como al Downstairs, lo vi, y bueno, solo eso. Ahora sí ya lo continuo. A ver, los 20 juegos más vendidos de la saga. El primer juego, el que más copias ha vendido, es Resident Evil 5, que justo salió en el 2009 con 13 millones de copias, 13 millones 340 mil millones de copias exactamente.
El segundo juego que más copias ha vendido es Resident Evil 6, imagínense. Los más criticados son los que más copias vendieron. 11.500.000. Siguiendo la lógica, ¿no? De que es horrible, me encanta. Sí, exactamente, así va, así. Resident Evil 4 del 2005 tiene 10 millones de copias vendidas. Pero también hay que darle el ¿cuántos el... por tiene ahora ya también? O sea, ¿qué? Eso, justo eso, que es el que ha llegado casi a todas las multiplataformas. Y justo ahorita está que llega a Oculus, así que es un gran salto. Resident Evil 4. Y eso que ya se viene el remake, así que ese es algo que ya pronto debe estar en los planes de Capcom. Así que ya, ya lo hizo con el 1, el 2, el 3. Bueno, el 3 no le fue tan bien, pero lo hizo. Así que yo creo que el 4, que es su caballito de batalla. Primero que pase un tiempo desde que lo sacó en Oculus. Y yo creo que ya va a ser un anuncio que vamos a poder estar escuchando pronto, ¿no? Un remake de Resident Evil 4. El cuarto juego en el top es Resident Evil 7. El penúltimo, el del 2017, con 8.500.000 copias. Y el top 5 cerrando está Resident Evil Remake, el 2. Que salió en el 2019 con 7.800.000, creo. Dentro del remake del 2 y el 3, la mayoría nos quedamos con el remake del 2, ¿no? Sí, definitivamente. Ha sido muy, 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 muy buen proyecto que supo aprovechar lo mejor del contenido original, pero supo explotarlo con mejoras gráficas, con cambios algunos en significativos en la jugabilidad, así que creo que hicieron muy bien. Y en PC ayuda un montón el hecho de que tenga mods. O sea, el que llegue a PC le deje la libertad a los jugadores, a la comunidad, de poder meter la mano por ahí, es algo que se agradece un montón y que saben reconocer los jugadores. Bueno, de ahí sigue el Resident Evil 2, el original, en el puesto 6 con 6.114.000 copias. El Resident Evil Remake, el del 2002, 5.339.000. El original de 1996 con 5.331.000, cerquita. En el puesto 9, el Resident Evil 0. Y en el 10 está Resident Evil Remake del 3 de este 2020 con 3.600.000. Es curioso porque en puestos de vendidos, los remakes han vendido precisamente más que la versión original, pero están más o menos por ahí sus números. Sí, el Resident Evil 2 vendió 6 millones, el otro lo vendió 6 millones 1, por así decirlo, ¿no? Ahorita estábamos viendo que están por ahí cerquita, están, así que han generado la misma emoción que en sus épocas. Obviamente ya ahorita con el internet, con todo ese tema ya de que la nostalgia también vende, han logrado capitalizar bastante en el mercado. Así es una saga millonaria, una saga muy reconocida, muy querida por los fans. No creo que haya jugador que por lo menos interesado de manera amateur que no pueda reconocer esta saga. Así que son más de 100 millones de copias desde sus inicios en 1996. 100 millones de copias. Así que nada. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor Resident Evil de todos? Para mí, el 3, perdón, el 2, como le digo, el original. O sea, yo me quedo con ese hasta ahora por un tema, como le digo, de nostalgia, y creo que es por un tema de impacto, ¿no? Creo que también es el Resident Evil que masificó la saga y que la hizo llevar a mucho más público a mucho en su momento. Exacto. Y de ahí creo que con un tema que quería mencionar antes de que se me vaya es el tema de las películas. O sea, por más polémicas que sean, creo que también ayudaron mucho a llevar el nombre Resident Evil a todo el planeta, creo yo. Y así hayan sido las películas que fueron y que hemos sufrido mucho para verlas. Creo que también, o sea, tienen su momento, ¿no? De mencionar y decir, pues, ¿no? O sea, ya ayudaron a masificarle a el nombre, pero ahí nomás, ¿no? Tampoco es que digamos que son memorables y véanla. Para entretenerse un fin de semana, así es como cuando ves, haces zapping y si lo encuentras por ahí, oh, ya lo veo un ratito, pero ahí nomás, creo. Ahí nomás, exacto. Sí, sí.
Clock, Eiffel, también piensan igual. Resident Evil 2 se lleva el sello de mejor juego de la franquicia. ¿Sabes qué es lo raro? ¿Sabes qué es lo raro? Resident Evil tiene más juegos malos que buenos. Entonces, y aún así se ha mantenido relevante. Increíble. La verdad es que sí, ¿no? Tiene varios que han estado varios por debajo de la crítica. Polémica ya en este, exacto, por debajo del estándar. Pero no podría, claro, porque no podría decir cuál es el mejor. O sea, en cuanto a horror, me gusta, he disfrutado el 7, sí. Pero como dice Berno, si nos vamos por un tema de nostalgia, creo que también me quedaría por el 2. Yo recuerdo que fue como que muy chévere para mí el hecho de que puedas tener esta peculiaridad de controlar estas dos parejas que eran jugables, a pesar de que me acuerdo de que manejar a las chicas, o sea, tenía más limitaciones, y era como que le mandabas a tu primita o a alguien que no quería jugar mucho de chapa esto, ya, porque era como que tenía menos cosas para hacer, o sea, en lo jugable, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo esto acá también con un poquito más de nostalgia, entonces si me voy por el lado de la nostalgia, creo que es. Pero si me voy en general, creo que el 7. Hasta el Queda. Entonces, ¿no me dijiste al final cuál era tu favorito? Bueno, con una serie tan grande. El 6. Con una serie tan grande, básicamente el juego ha cambiado tanto que depende de qué es lo que quieras, pues, ¿no? ¿Quieres un juego de misterio que quieras rebuscar una mansión misteriosa o una situación donde estás atrapado? ¿Quieres irte por lo clásico? ¿Quieres irte por más acción? ¿O quieres irte por algo absolutamente nuevo? Eso es algo que sucede porque esta serie tiene 25 años, pero sí tiene todo tipo de juegos en todos lados. Solamente le falta un juego de carrera, básicamente. Le falta un juego de carrera, un juego de lucha. Creo que sí. No, para eso está Marvel vs. Capcom, pues, por eso. Obviamente. Le falta un Battle Royale. También ha salido en Marvel vs. Capcom, así que también es el juego de pelea. Sí. Sí, no, o sea, pues, ¿qué entonces qué le falta? Le falta un Battle Royale y hay cooperativo. Yo tengo mi idea para un Battle Royale de Resident Evil. Ya, esta es mi idea de Resident Evil. Apunta Capcom. Ya, es básicamente Mercenarios. Estás en los tiempos Resident Evil 2 y Resident Evil 3. O sea, estás en Raccoon City. Raccoon City es el mapa. Y como eres mercenario, lo que tienes que hacer es tienes que caer en un parte del mapa gigante que es toda la ciudad y los alrededores, y tú mismo tienes que llegar a estos diferentes lugares y tienes que coleccionar como que los informes y el papeleo de Umbrella. Estás básicamente rescatando la información, o sea, de que tienes que entrar a estos lugares, vas a encontrarte zombies, vas a tener que matarlos, vas a agarrar tus cosas y te vas a ir. Y a medida que el círculo se cierra, porque cuando el círculo se cierra lo que hace es el virus que se está cerrando, y al final el mapa termina en la explosión nuclear que tiene todos, tienes que escapar. Obviamente te vas a encontrar con otros mercenarios que te van a tratar de traicionar a ti para poder llevarse tus datos y sacar más un premio más grande. Y la idea es que todas las diferentes partes del mapa están basadas. Puedes ir a la mansión, puedes ir al laboratorio, puedes ir a las calles en Resident Evil 3, puedes ir a todos estos lados. Y al final gana el que pueda escapar con todo el tesoro. Esa es mi idea. Apunta, Campo. Apunta ahí la idea de Cloxinho. Y así sale. Si lo está escuchando, Capcom, ya después cobras tus regalías nomás. Clox. Le metes su denuncia. Pero definitivamente, idea, ¿no? Entre los juegos que para decir que es mi favorito, definitivamente voy el 4. Lo juego todos los años, como que siempre siempre regreso a él, porque es un juego tan único, tan divertido, que solamente lo sigo jugando, no importa qué pase. Pero de vez en cuando también quiero algo más clásico, o sea, que me voy por el remake, me puedo también por el remake 2, me puedo ir por el 5 cuando quiero jugar cooperativo. Puedo hacer todas estas cosas también. Pero no por el 6. No por el 6, nunca. Ni siquiera he terminado. Ni siquiera he terminado el juego. He intentado varias veces. No. Y lo dejo en asco. Nos has dado hace rato el nombre del programa ya para este episodio, ¿eh? Resident Evil, la franquicia con más
Malos juegos que buenos. Juegos malos que buenos. Ya está, ya. Para que nos caiga en el hate, pero sí, sí. Gracias, gracias por este recuento de una franquicia tan conocida, tan popular y que está tan vigente hasta ahora, 25 años después, con Resident Evil Village, mi inglés es malísimo, mejor, Resident Evil 8, mejor dicho, así le vamos a decir. Ya, leíto. ¿Cómo se dice Dimitrescu? ¿Se dice Dimitrescu o Dimitrescu? ¿O Dimitresc? ¿Cómo se dice? No, por eso no lo pronuncio, por eso le digo la bichota. Nadie sabe. La caballota. Lo he escuchado de una persona de Rumania diciéndole Casio Dimitrescu. Eso es hasta donde yo sé que debe ser la... Dimitrescu, la... porque estamos en Perú. Sí. Ajá, exacto. Bueno, la mujer alta que sale en el juego, mejor dicho. Está, la listo. Bichota. Ya está, ya. Así es. Gracias, muchachos, por este nuevo episodio. Ese ha sido nuestro especial de Resident Evil en honor a Resident Evil 8, que ya saben, pueden encontrarlo en PlayStation 4, Xbox One, PC, también para la nueva generación, la PS5, la Xbox Series X. Ya vendió 8 millones, no, vendió en la primera semana, creo que vendió 3 millones de copias. Creo que lo tengo por acá, a ver. Dice, más de 3 millones de ventas en 4 días, ¿ah, no? En 4 días solamente se ha llevado 3 milloncitos. Ya está siendo uno de los más vendidos en todas las plataformas. Así que aprovechenlo antes de que lleguen los spoilers. Acá hemos tratado de no hacer muchos spoilers. Lo bueno es que se ha mantenido esa costumbre en las reseñas que hacemos acá. Así que ya saben, está recomendado, le han dado el visto bueno, aunque no lo han terminado todavía por acá, pero ya le están dando el visto bueno, así que ya no pierdan más tiempo y jueguenlo de una vez. Muchachos, gracias por este episodio, el episodio número 73, a una semana del 72, que ese es un gran logro también para ProGamer Podcast. Y está saliendo este episodio a más tardar este viernes 14 de mayo, estamos grabando hoy día jueves 13, y quizás con una sorpresita al final. Y nada, sí, ya saben, yo soy Leonardo Cajima, pueden leernos en progamer.rpp.p, ahí están todas las notitas de videojuegos que hacemos diariamente. Yo me despido, ya saben, pueden seguirnos en Instagram y pueden escucharnos en RPP Player, que siempre enviamos la notita, el podcast, perdón, en las notitas que hacemos, pero también pueden encontrarnos en Spotify. Y gracias por los mensajes que varios días nos están llegando a la cuenta de Instagram, muchas gracias. No tengo los nombres exactamente de los que nos mandaron los mensajes, pero agradecemos mucho que nos apoyen. Muchachos, despídense, Fer. No, hemos pasado muy bien hoy día, ha sido un buen programa recordando de las sagas, creo que más importantes de la historia de los videojuegos, sí, con esta palabra lo digo. Y nada, si comenten ahí en las redes sociales cuál es su Resident Evil favorito, si coinciden con las opiniones que hemos hecho, ¿no? Tal vez a alguno de ustedes les guste los spin-offs, ¿no? Los tantos spin-offs que han habido, hay varios ahí que no hemos mencionado, pero ahí seguramente en los comentarios varios van a querer ahí dar su aporte. En mi caso, si quieren leer mis notas, solo si quieren, entran a la web de RPP, en la sección blogs, está Más Consolas, mi blog de videojuegos, donde hago análisis, rankings, rants y demás, así que ahí me pueden leer. También estoy en Facebook y Twitter como Más Consolas, y mi Twitter personal es @fchuki. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias, Fer. Cloxinho. No se olviden de verme también en mis streamings en twitch.tv/clock00. Hoy día comienza la beta de Guilty Gear de 2 días, o sea que definitivamente lo voy a jugar. Voy a probar los nuevos personajes de un mes. Buenazo. Ya la próxima semana nos vas a estar contando también cómo te fue en la beta, que has estado esperando con tantas ansias y ya está llegando. Y también nos vas a dar nuestra reseña de Resident Evil 8 ya completita. Eiffel. Yo, antes de despedirme, solamente voy a decir y hacerles recordar que estamos mayo y mayo es mes de aniversario. Se viene ya el segundo año de Primer Podcast. Aunque ahora me pongo a pensar que no sé por qué en este aniversario es mayo cuando el primer episodio salió en marzo. Pero igual. ¿Llevamos 2 años? Oh, sí. Pero lo que se me hace gracioso es que el primer episodio fue en marzo del 2019. Pero nosotros hemos celebrado el primer año en mayo. Y en mi cabeza también es mayo, pero no sé por qué. Bueno, es en marzo. Sí, pero lo celebramos en mayo, no sé por qué. Y así que este año celebramos en mayo y el próximo año ya en marzo.
Vamos cambiando, pues. Ya, regresamos otra vez al calendario. Bueno, yo me despido y no sé si la próxima semana o tal vez a fin de mes estemos realizando el podcast aniversario, tal vez por ahí tenemos algunas sorpresitas. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. De verdad, estoy muy contenta de grabar con los chicos. Siempre esta es la hora del relajo del día. Y nada, súper chévere, bueno, de la semana, ¿no? Y yo sí me acuerdo, quiero saludar a Juan, muchas gracias por tus saludos. Te hemos leído aquí, los chicos también están muy agradecidos. Y nada, síganme en mis redes sociales como @botmunfi, o sea, Munfi, y adelante el bot, o sea, literal bot. @botmunfi, estoy así en todos lados. Y también hago streams en Facebook, por si quieren pasarse, estoy solo como Munfi. Y ya me dicen que viene de parte de Proimer Podcast, y ahí los saludo. Ya nada más, los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana, sí, y sí. Chao. Si no dices que no eres, si no vienes de parte del programa del podcast, no te saludo, dice Eiffel, así que qué mala. Pues, pero o sea, de parte del podcast, pues, molesto y aleita. Pasas. Gracias, gente, por el episodio 73. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Todos somos gamers. Todos somos esports. Todos somos ProGamer Podcast.